Saludos a todos, aprovechando que se acerca el día de San Valentín, vamos a realizar una composición, una escena bastante sencilla, pero vamos a jugar también un poco en este caso con las opciones del render. En primer lugar nos vamos a ir a Create, Polygon Primitives Torus, pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, más o menos este tamaño. Volvemos a pulsar, arrastramos y soltamos para darle grosor, más o menos vamos a dejarla así. Nos vamos al módulo de polígonos, pulsamos en mesh smooth, ahí está, y a continuación vamos a darle su aspecto. En primer lugar, pulsamos 5 para entrar en el modo sombreado, y a continuación, con el elemento seleccionado, pulsamos la tecla R o sobre el icono de escala, y pulsamos en ese cubo superior y arrastramos hacia arriba con el grosor que queramos en nuestro anillo vamos a desplazarlo un poco pulsando W y arrastrándolo más o menos así está bien y fijaros que vamos a utilizar también las dinámicas en este caso concretamente de cuerpos rígidos para no en, est en esta ocasión animar la escena pero sí para montarla de una forma sencilla por ejemplo nos vamos a create polygon primitive plane pulsamos arrastramos y soltamos para generar un plano con el seleccionado, aseguraros de que estáis en la pestaña Dynamics, pulsamos en esa creación, en este caso de Paseo Rigid Body, luego en el anillo y pulsamos en Active Rigid Body. Antes de nada vamos a duplicarlo con control D. Arrastramos y soltamos. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Y ya sabéis, Active Rigid Body. Como este no se va a mover, vamos a utilizar, o en este caso vamos a marcarle también como Active Rigid Body. Seleccionamos ambos, pulsamos sobre ese modificador de físicas de gravedad, vamos a arrastrar el plano un poco mejor para colocarlo y luego si reproducimos, vamos a colocar 500 en el timeline y pulsamos en ese play, como veis dejamos que se coloquen, tardarán un pelín, pero cuando ya estén colocados ya tendremos nuestra escena, ahí está como podéis observar. Luego es cuestión de seleccionar todos los elementos, si queréis, o principalmente los anillos y hacer un edit delete by type rigid bodies. De esta forma, como veis, conservan su posición y ya tenemos esa escena con los elementos correctamente sobrepuestos, ya que si no tendríamos que hacerlo a mano y posiblemente no quede tan bien. Y con esto ya tenemos el modelado. Vamos a generar también otro elemento, por ejemplo, con Create Test. Vamos a pulsar en el cuadradito. Como veis, escribimos, por ejemplo, Te quiero. Marcamos en la opción SBB. Y en fuente podéis seleccionar la que más os guste. Como veis, tenemos abajo diferentes previsualizaciones según las que tenemos disponibles en el sistema. También podéis cargar alguna. Si os gusta algún estilo en particular, nosotros por ejemplo vamos a utilizar esta Lucida Handwriting, aunque podéis usar la que queráis, vamos a dejarla en normal para que no deje tanto grosor y vamos a antes de nada probar cómo queda. Pulsamos en apply para aplicar. Ahí está, por ejemplo, vamos a dejarla así, que yo creo que queda bien. Vamos a ajustarla pulsando la tecla E para rotarla y luego la tecla W para colocarla en su lugar, más o menos así está bien, la podemos dejar un poco más arriba para que no se introduzca en ese plano y con esto ya tendríamos el modelado principal, podéis añadir todos los objetos que queráis, nosotros lo vamos a dejar así de simple principalmente para no alargar demasiado el tutorial con modelado, pero como digo podéis colocar cualquier cosa que se os ocurra y vamos a empezar a darle ese aspecto que necesitamos. En primer lugar, como vamos a trabajar con Mental Ray, aseguraros desde Windows 7 Preference Plugin Manager que tenéis activado ese Maya to Mental Ray. Como veis, pulsamos en Loaded, en Auto Load, lo dejamos ya cargado porque si no, nos van a aparecer esas opciones de renderizar con Mental Ray. Y a continuación, vamos a empezar con ese render tampoco nos vamos a centrar muchísimo en él pero si sí vamos a ver alguna cosilla por ejemplo generación de materiales que no hemos visto hasta ahora más que en los especiales y cómo realizar un renderizado con ese mental ray así que en primer lugar nos vamos a ir a ese window rendering editors y vamos a podemos hacerlo desde aquí aunque incluso en las últimas versiones podemos pulsar botón derecho del ratón y asignar nuevo material. Vamos a utilizar, por ejemplo, un blin. Ahí está bien. Pulsamos sobre el color. Vamos a darle un tono más adecuado para los elementos que vamos a aplicar. Por ejemplo, este color de aquí. Vamos a darle también un ajuste adecuado a la excentricidad. Luego ajustaremos. Podemos previsualizar también desde aquí aumentamos un poco el roll-off y el especular color más o menos casi blanco vamos a dejarla así la reflectividad también podemos ampliarlas un poco en retrace options es interesante que activemos las refracciones ya que queremos que se refleje el entorno y el otro anillo si queréis también podéis marcar la aberración cromática y luego también tenemos esas opciones del Mental Rey, que por ahora las vamos a dejar tal cual. Luego ya veremos lo que podemos ajustar. Por ahora, como digo, dejamos ese material. Vamos a asignarlo. Eso sí, pulsando con el botón central y arrastrando y soltando sobre el otro anillo. Así lo podemos hacer fácilmente. Si no seleccionamos el botón derecho, asignar material existente, en este caso ese blin 1. Ahí tenemos los dos. Y las letras por ahora las vamos a dejar tal cual, luego ajustaremos. Vamos a crear también dos luces que van a ofrecernos la apariencia. En primer lugar vamos a empezar solo con una y luego si necesitamos la otra la crearemos. No vamos a generar el triángulo básico, ya lo veremos más adelante. Create Lights Point Light, por ejemplo, pulsamos W, ajustamos, arrastramos, más o menos. Yo creo que en esa posición estará bien. Y a continuación también vamos a ajustar las opciones. En Shadows ya sabéis que tenemos ese test Map Shadows que nos ofrece simulación de sombras. Lo único que podemos aplicarlas de una forma más suavizada que ese Ray Trace que nos va a generar unas sombras un poco más duras. Como veis. Vamos a probar con ambos de todas formas como podemos hacer desde ese window, vamos a irnos al módulo de rendering, render, render current frame, este es el resultado que obtenemos, vamos a acercarnos un poco más para tener mejor visualización, ahí está, vamos a pulsar a continuación en IPR para poder ir visualizando los cambios, pulsamos, arrastramos y soltamos para generar este cuadrado y a continuación como veis podemos marcar en ese use Map Shadow, en principio como vemos no aparece la opción, directamente vamos a renderizar nuevamente, ahí sí podemos ver esas sombras, vamos a volver a ese IPR, ahora ya deberíamos de poder verlas, vamos a probar con 1024 para darles un poco más de suavidad, luego si hiciera falta ajustaremos un poco más, podemos ampliar también ese filter size. Vamos a trabajar. Fijaros cómo también podemos visualizar esas raytraces. Lo único que, como os he dicho, deberíamos de renderizar nuevamente. Vamos de todas formas a desactivarlas, como he comentado, y vamos a asegurarnos de que tenemos esas death Map shadows. Ahí está. Vamos a dejarlo así, luego se verá mejor cuando aumentemos la resolución. Y por ejemplo, más o menos yo creo que así está bien. Luego ajustaremos el fondo para darle un poco más de curvatura y hacer un fondo infinito. Vamos a ajustar eso sí, un poco más esa opacidad. Vamos a subir. Más o menos así está mejor, por ejemplo. Y luego tenemos las opciones del Mental Ray, que por ahora no las vamos a tocar. Así que vamos a directamente ajustar, eso sí, el color de este elemento. Vamos a aplicar un nuevo material. Botón derecho al ratón. Asignar nuevo material, aunque no se vea, está aquí un pelín más abajo. En este caso podemos utilizar directamente un font e incluso un Lambert, ya que no queremos brillo en esas letras. Vamos a darles un color un poco más clarito, más o menos. Así está bien. Render, render current frame. Incluso un poco más blanco. De todas formas, como digo, ahora ajustaremos. Vamos a seleccionar este plano. Vamos a irnos al Channel Box. Vamos a darle un poco más antes de nada, edit, delete by type, rigid bodies. Ahí está. Volvemos a ese polyplane. Como digo, aumentamos las subdivisiones. Vamos a darle, por ejemplo, no demasiadas, más o menos 10. Vamos a aplicar directamente desde el menú de animation ese create deformers non linear. Ven que nos, van, nos va a permitir. Con la opción de esa curvatura, curvar ese plano. Realmente no sé si lo ha aplicado en el elemento que quería, así que lo voy a eliminar y seleccionando el, plan, el plano nuevamente, Create non linear deformer. Ven, vamos a ver si ahora ya funciona. Vamos a desplazar con W. Fijaros que está directamente trabajando en toda la geometría vamos a pulsar E y rotarlo más o menos así aproximadamente así también y vamos a darle yo creo que así podemos ya montarlo seleccionamos pulsamos la tecla R para ajustar la escala El principio desde el centro y luego de todo el elemento vamos a rotarlo un poco más antes de nada voy a quitarle un pelín de curvatura así yo creo que está mejor seleccionamos edit delete by type history ya hemos eliminado ese ven así que vamos a rotar desde este eje de aquí nuevamente la tecla R y ya podemos darle esa forma Definitiva. Como en el fondo nos interesa que sea más plano, vamos a pulsar espacio para salir y entrar en una vista lateral y desde aquí vamos a poder trabajarlo un poco mejor. Así que botón derecho del ratón, vertex. Ahí lo tenéis. Vamos a pulsar W e ir colocando estos elementos de aquí. Como veis, la distancia nos está impidiendo que seleccionemos todo el conjunto, así que lo que podemos hacer es directamente, y para ahorrar tiempo, ya que estamos alargando mucho Object Mode, eliminamos, generamos directamente un plano sencillo, create Polygon Primitives Plane. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Vamos a darle más o menos este tamaño, W, ajustamos. En polyplane, vamos a darle en subdivisiones. Vamos a probar, por ejemplo, en este caso con una y con altura 3. Botón derecho del ratón, vertex. Ahora ya sí, ajustamos y colocamos. Ajustamos y colocamos. Esta de aquí y terminamos con este que va a ser principalmente plano. Así que más o menos aquí. Botón derecho objet mode. Colocamos. Ajustamos el grosor pulsando la tecla R. Y ya para terminar. Voy a darle un poco más de tamaño. Y como os decía, ya para terminar. Desde polígonos mesh smooth. Pulsamos G para repetirlo. Ahí está. Vamos a rotarlo un poco más pulsando la tecla E. Ahí encaja un poco mejor. W y colocamos en el sitio más planito. Ahí está. Y vamos a probar ya por último a renderizar desde ese módulo de rendering, render, render current frame. Ahí lo tenemos, todavía haría falta levantar un poco esa parte posterior. Que voy a hacerlo. Por ejemplo, desde esta vista de aquí. Más o menos así debería de quedar ahora bien. Y nos vamos a ir a continuación al Windows Rendering Editor vamos a pulsar en Render Settings vamos a ajustar en este caso ese render using al modo mental ray vamos a darle también un poco más de tamaño por ejemplo vamos a utilizar 1280 x 720 la resolución la vamos a dejar por ahora tal cual y vamos a ver algunas de las opciones que tenemos Disponibles en características, vamos a utilizar ese cáusticas y vamos a marcar también el global illumination. Vamos a probar con render render current frame. Ahora debería de tardar un poco más ese render. Como veis, estamos ya visualizando ciertos aspectos, ese sombreado, etcétera, etcétera. Vamos a ajustar un poco más las opciones en render mode. Vamos a Dejarle en normal. Eso sí, nos vamos a ir a calidad. Vamos a ampliar un poco las opciones de calidad del anti-aliasing. Vamos a darle a probar con 3. Render, render current frame. Fijaros que a medida que ampliamos esos samples también ampliamos el tiempo de render. De forma bastante directa, ya que la calidad también mejora bastante en ese suavizado de los bordes. Vamos a darle un poco más de blanco también a estas letras y vamos a ajustar un pelín más el fondo. Aunque antes de nada vamos a marcar, tenemos ese Global Illumination. Vamos a irnos a las opciones de la luz desde el Window Liner. Seleccionamos la luz puntual, entramos en las opciones, en este caso desde el atribute editor, como veis, y vamos a marcar en las opciones del Mental Ray que se emitan fotones y vamos a probar a renderizar nuevamente render render current frame incluso podríamos en este estado que estamos generando varias previsualizaciones reducir ese número de samples por ejemplo uno o dos con lo que tendríamos más rápida esa previsualización vamos a dejar que termine vamos a añadir también una luz posterior para Iluminar un poco ese fondo y vamos a darle un color un poco más clarito también. Fijaros que a medida que vamos añadiendo más características a ese renderizado va tardando un poco más. Incluso vamos a crear una luz de relleno con un poco menos de intensidad. Vamos a pulsar escape para cancelar. Y aquí tenemos las opciones cáusticas, etcétera, etcétera. Vamos a volver a ese... Antes de nada, como os he dicho, vamos a ajustar ya para terminar. Incluso podemos duplicar. Casi mejor. Vamos a generar una nueva. Create Lights Point Light. Desplazamos hacia arriba. Voy a colocarla en esta posición de aquí. Ahí está bien. Vamos a bajar un poco la intensidad. En este caso, voy a ponerla más o menos con este valor, vamos a darle desde el window rendering editors y per se, asignar el mismo lambert un poco más blanco al fondo y vamos a generar uno nuevo para la fuente, botón derecho al ratón, asignar nuevo material otro nuevo lambert vamos a colocarle casi de color blanco entramos y renderizamos a ver qué Tal está quedando. Voy a pulsar escape y voy a bajar esos samplers, como os he estado comentando. Window, Rendering Editors, Render Settings. Vamos a esa calidad, los voy a poner por ahora a 3, que debería de tardar un poco menos de lo que estaba tardando hasta ahora. El primer tiempo que se genera es por esos cálculos de emisión de fotones que realiza mental ray luego es el render en realidad el que tarda un poco menos como veis fijaros cómo ha tardado un pelín menos y está un poco más clara la escena general de todas formas la vamos a captar desde un punto de vista un poco más superior más o menos vamos a probar así y con esto ya terminamos Podríamos incorporar, como he dicho, muchos más elementos, incluso introducir alguna filigrana, por ejemplo, con ese Paint Effects, que nos permite realizar ese tipo de tareas de forma bastante sencilla. Principalmente vamos a dejarlo así por temas, como ya os he dicho, de tiempo, porque normalmente en los capítulos especiales solemos tardar bastante. Yo concretamente voy a ajustar un poco más el material. Del texto para que encaje un pelín mejor, incluso voy a intentar dejar un pelín más blanco. Como veis, además tenemos esos reflejos en los anillos. Modificaré también esa opción de los samples para darle un pelín más de calidad. Y como veis, también tenemos aquí esas cáusticas que generan los anillos. Que más tarde, cuando veamos el render, aprenderemos a ajustarla. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.